cuando me convertí en mamá, empecé a buscar alimentación más sana, productos orgánicos, y de repente me topé con un curso de agricultura urbana, el cual tomé y empecé un huerto en la ventana de mi departamento. La experiencia de cultivar una parte de mis alimentos y de ver florear una lechuga, específicamente descubrir que las lechugas floreaban, fue como mi momento donde me di cuenta de lo desconectados que estamos las personas que vivimos en la ciudad de todos los procesos de producción de los alimentos que consumimos. En este proyecto llevamos ya 6 años. Las personas que trabajamos aquí nos une la pasión por transformar espacios en la ciudad, hacerlos verdes, productivos, hacer espacios de calidad para mejorar la vida de los habitantes en la ciudad. La unidad de Tlatelolco, diseñada por Mario Pani, es concebida como una ciudad jardín. Más del 50% de toda la unidad de Tlatelolco es área libre verde. Entonces, eso es algo que ya no vemos en ningún desarrollo urbano, ¿no? Entonces, yo te diría que este proyecto en el espacio, o sea, por todo el contexto, el espacio, la manera en que lo hemos desarrollado y que trabajamos, es un espacio único en el país. Es un espacio, pues, consecuencia del sismo de 85, donde se encontraba la Torre Oaxaca, una torre de las altas, como las que están aquí al lado. Esa torre se dañó en 85 y la demolieron en 1990. Cuando llegamos, pues fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades apoyarnos sacando una gran cantidad de cascajo y basura que se encontraba de este lado, y hacia ahí donde pues empezamos nosotros. Hemos hecho investigaciones en este espacio por más de un año, donde medimos cómo este espacio realmente está generando un cambio climático a nivel local, en el sentido de enfatizar la importancia de las áreas verdes como microclimas en la ciudad, en cómo áreas densas y verdes pueden mejorar nuestra calidad de vida en términos de temperatura, de confort, de humedad. Desde que llegamos a este espacio, lo primero que empezamos a hacer fue buscar contactar con la comunidad cercana, y pues ahí poco a poco ha sido participante de la creación y la construcción de este espacio. Cada elemento que tenemos aquí ha sido construido a partir de un taller, de un tequio, de un evento donde invitamos a las personas a venir a aprender y a construir, sembrar y pues aportar a este proyecto. Cada vez más vecinos participan en nuestro programa de composteo comunitario. Hemos estado mapeando qué iniciativas, o sea, qué efecto igual está teniendo el huerto como un agente, digamos, de inspiración, y donde las personas vienen, aprenden, participan, se inspiran y pueden llevar estas prácticas a sus espacios. Que cada persona tenga la facilidad de ir a su casa, quitarse todos los miedos de que tal vez no les va a salir muy rápido ni nada, pero a partir de este proceso de aprendiendo haciendo, que puedan ir mejorando y que puedan ir entendiendo muchísimo más los procesos que lleva la tierra, los procesos naturales, y que cada uno sea independiente de producir sus propios alimentos. Los huertos son espacios donde tienes la posibilidad de cerrar los ciclos y de no generar tanto desperdicio de alimento, acercando alimentos de calidad, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la calidad que está produciendo la agroindustria en alimentos? El efecto que está teniendo en el planeta, en las comunidades, en la salud de las personas que lo producen y en la nuestra. Entonces, los huertos son espacios donde el alimento que se produce, aparte de ser fresco con todos sus nutrientes, está trayendo conciencia y te vuelve un consumidor más responsable. Entonces empiezas a ver más hacia dónde estás poniendo tu dinero y apostándole a tu salud, en la manera en que te alimentas. Estimular economías locales es lo que creo que realmente puede generar una sostenibilidad, ¿no? Porque el cultivar una plantita de jitomate, cuidarla y que logre producir los jitomates, el día que te comes ese jitomate, estás entendiendo el alimento de otra manera. Para mí específicamente ha sido un honor y muy gratificante ser parte de este proceso, porque es un espacio único en la ciudad donde hemos dejado sudor,
y lágrimas y muchísima energía de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces ha sido más fácil y otras veces ha sido más difícil, pero todas las cosas que valen la pena en la vida son un reto. Hoy, volteando hacia atrás y viendo que llevamos aquí 6 años y que llegamos y habían montículos de basura y ver cómo el espacio se ha ido transformando es increíble, porque entonces comprobamos que lo que nosotros pensábamos y soñábamos para este espacio es real.